Esto pasó en Radio Noticias. En Ruta Atlántica va a estar sumando los días 21 y 22 micros que van a transportar gente desde San Clemente y Santa Teresita hasta San Bernardo, donde se hace esta cuarta edición de la fiesta del alfajor. Van a salir desde San Clemente, desde la Plaza Sarmiento, frente al Globo, y desde Santa Teresita van a salir en la Carabela, en Costanera, 14:30 de ambos lados. Se suman porque está bueno, está buena la iniciativa esta de sumar cosas a la costa, en conjunto con la municipalidad. Se han hecho un par de cosas muy lindas, un par de acuerdos, y está bueno sumarse y que crezca todo esto que se origina acá en la costa. Sí, es una empresa de muchos años que está en pleno crecimiento. Este año como que ha impactado más, ha sumado muchas unidades nuevas, muchos destinos nuevos, incorporó la zona norte, que antes no se hacía. Vamos al norte, vamos a muchísimos lados, tenemos muchas promociones. Una de las que te puedo nombrar que están en conjunto con la Muni es el 4x2. Están cuatro personas y pagan dos. Tiene un equipo de marketing muy bueno. Está en pleno crecimiento. Martes y jueves. Es una manera de que el turismo se sume un poco más, ¿no? Con lo que está complicada la cosa. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter. Y la verdad que el alcance que vos tenés a las personas es muchísimo más alto. Se consulta, se compra. Es más, ahora están armando un sitio en Facebook donde vos podés cliquear y ya directamente vas a consulta y compra de pasajes. Teniendo un refuerzo diario, todas las noches, generalmente sacamos dos servicios, uno al mediodía, uno a la noche. Ahora estamos teniendo uno a la mañana, uno al mediodía y dos a la noche. Y la verdad que viaja bastante gente. Somos Radio Noticias.